cartografía que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. El objetivo represivo del gobierno se cumplió ampliamente. La sociedad vivía bajo el terror o disimulaba cierta indiferencia para no asumir lo que estaba pasando. El discurso del Estado, acompañado por una fuerte censura, se incorporó a ciertos sectores de la sociedad que comenzaron a autovigilarse, a controlar a sus propios hijos, familiares y vecinos. Si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más. Después nos retiramos. Cada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. ¿Vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Estas mujeres comenzaron a caminar por la plaza sin abandonarla, reclamando